Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener en segmento de salud a nuestro estimado ortopedista, el doctor René Urroz, que hoy anda feliz, contento, alegre, siempre, vigoroso, siempre. Y vamos a hablar de osteoporosis. Ponga mucha atención, si usted está pasando por esto y ya ha sido diagnosticado con esta condición, ponga mucha atención cómo usted puede tratarse y los cuidados a tener. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Cuando nos invitaron para esta entrevista de hoy, estuvimos platicando qué tema era el más conveniente, porque la semana pasada se celebró el Día Internacional de Osteoporosis. Okay. Y aquí en Nicaragua hubieron muchos eventos, congresos, reuniones médicas sobre este tema. Sí. Y una de las cosas que se hablaba en esta reunión es que hace falta todavía más divulgación de este tema dentro de la población. Sí, yo creo que no solo la población femenina, también la población masculina, pues. Sí. Porque de pronto hemos creído que la osteoporosis es un problema que ataca fundamentalmente a la mujer, y no. Los varones también podemos presentar osteoporosis. No, yo creo que los familiares que hemos, bueno, hecho, la familia y familiares que hemos tenido a una persona con diagnóstico de osteoporosis, conocemos un poquito más. Pero todavía ese conocimiento es muy poco en comparación de lo que se debería conocer. Porque, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, que sufrió esto por muchos años, uno iba descubriendo con el paso del tiempo todas las circunstancias, situaciones y todo lo que conlleva un paciente que tiene osteoporosis. Así es. La debilidad de los huesos y así mucho más, es. Por favor. Sí, y lo importante no es solo conocer un poco más sobre la osteoporosis, los efectos que tiene esta enfermedad en los pacientes, sino también influir en los cambios de comportamiento, de tal manera que podamos prevenir todos los seres humanos, varones y mujeres, prevenirnos frente a la osteoporosis. ¿Qué hace la osteoporosis? Excelente. Podríamos decir que la osteoporosis es la pérdida de los minerales que tiene nuestro hueso. Okay. Nosotros médicamente decimos es la pérdida de la densidad mineral ósea. Se va saliendo el calcio y se van saliendo otros minerales que forman la estructura del hueso y lo mantienen fuerte. Claro, al salirse el hueso se vuelve más frágil, más quebradizo. Algunas personas, yo lo veo que ya no es tan frecuente, pero algunas personas confundían osteoporosis como que tengo un cáncer en el hueso. No, existe el cáncer en el hueso, pero osteoporosis es otra cosa. Osteoporosis es que nuestro hueso, todo el esqueleto, pero tres zonas básicamente de las que vamos a hablar, pero todo el esqueleto empieza a perder minerales y el hueso se va volviendo tostado, y si se vuelve tostado, se vuelve quebradizo. Entonces nos caemos y en una caída leve nos podemos fracturar. Hay tres zonas muy importantes que son las más frágiles: las caderas, las vértebras lumbares y las muñecas. Entonces, cuando mandamos a una paciente a hacer una densitometría ósea, vamos a notar que los radiólogos exploran primero esas tres zonas, porque son las tres zonas que nos dan más información de cómo está el estado del hueso, la densidad mineral del hueso. Ahora, ¿estamos condenados a sufrir osteoporosis porque vamos envejeciendo? No necesariamente. Históricamente decíamos, la osteoporosis es una enfermedad propia de las mujeres y de las mujeres mayores. Hoy sabemos otra cosa. La osteoporosis puede afectar a la mujer y al varón. En personas mayores, sí. Por ejemplo, si una mujer ha evolucionado normalmente en su vida, se ha alimentado muy bien de joven, tiene una buena estructura ósea, pero llega al momento de su menopausia, que va a ser aproximadamente a los 50 años. A partir de ahí, por ausencia de sus hormonas sexuales y otros factores, la densidad va a empezar a bajar suavemente y va a tomar un tiempo entre 15 y 20 años para que esa persona desarrolle osteoporosis. Okay. ¿Pero por qué? Porque no continuó llevando una alimentación adecuada, porque no incorporó el acondicionamiento físico, el ejercicio como parte de su estilo de vida,
porque a lo mejor adoptó algunas costumbres y algunos hábitos no adecuados, por ejemplo, el desvelo, la toma excesiva de café, el abuso del tabaco, el abuso con el licor, a lo mejor medicamentos que ayudan a descalcificar el hueso. Y entonces cuando sumamos todos estos factores que llamamos factores de riesgo, tenemos 15 o 20 años después de la menopausia a una persona con osteoporosis. Si la tuvo a los 50, tenemos a los 70 una mujer que está encorvada, con una talla más pequeña, porque la columna se dobla, porque las vértebras se van fracturando, se van comprimiendo, y son fracturas, microfracturas, que no las percibimos al inicio, pero que estas vértebras se van comprimiendo sobre ellas mismas, se van acuñando, la persona se va encorvando, y por eso es que tradicionalmente decimos, es que cuando envejecemos nos volvemos chiquitos y enconchados. Ese pensamiento es equivocado. Si usted hace ejercicio, se alimenta bien, cuida su cuerpo, elimina factores de riesgo, tóxicos, drogas, utiliza solo los medicamentos necesarios, usted debe llegar a una vejez saludable, digna, fuerte, con buenos músculos, con buenos huesos. Y eso es válido para el varón y la mujer. El varón se va a comportar un poquito diferente que la mujer, pero resulta que cuando llega a los 70 años y sus hormonas también declinan, la declinación que él hace en su densidad mineral ósea es más rápida que la de la mujer. Y en todos los estudios estadísticos ahora encontramos que mujeres de 80 y hombres de 70, y hombres de 80, los dos están en el mismo nivel de osteoporosis si vivieron las mismas circunstancias, pues. ¿Ya? Y a uno le empieza más tarde. Al varón empieza un poco más tarde, pero los 80 son iguales. Y a los 80, un varón se cae, una mujer se cae y los dos se quiebran la cadera. Peligroso. Y las fracturas de cadera son por osteoporosis. ¿Ya? Ahora, ¿puede una mujer presentar osteoporosis prematuramente? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, una señora joven la operaron de su ovario por tumores, por infecciones, se perdieron los ovarios y su menopausia arrancó ahí. Entonces su osteoporosis va a ser prematura. O utilizó cierto tipo de sustancias o fue sometido a radiaciones, ya. Y estas circunstancias pueden convertir a esta mujer en una menopáusica prematura. Okay. O en un hueso que se comporta mal y va perdiendo densidad. Así es. O ha tenido tumores, cáncer, desórdenes de la tiroides, que van a influir en el metabolismo del hueso y que entonces se nos va a volver osteoporótica. Esa mujer tenemos que tomarla, o a ese hombre tenemos que tomarlo y ejecutar todas las medidas que nos permitan que él tenga una vejez saludable, con autonomía, con músculos y esqueleto sano. Excelente. Mi estimado doctor, ¿cómo lo pueden contactar? Hasta el reloj nos avisó. ¿Cómo lo pueden contactar a nuestro amigo televidente? Parte de esa asesoría y ese seguimiento y obviamente esa guía para evitar. Y si ya no sufren, pues para tener un acompañamiento adecuado. Me encanta lo último que dijiste. ¿La osteoporosis es evitable? La respuesta es sí. ¿Es prevenible? La respuesta es sí. Así es. En estos tiempos, con el conocimiento moderno de la medicina, sí. Yo sirvo a mis pacientes en la Policlínica Nicaragüense. Okay. Aquí nomasito en Bolonia, un lugar muy conocido. Policlínica Nicaragüense. Enfrente del triángulo, el único triángulo que hay en Bolonia, mano derecha. Mi estimado doctor, muchas gracias, oiga. A la siempre orden. Un gusto tenerlo por acá. Así culminamos la revista la mañana de este día martes. Lo espero mañana. Sí, vamos mañana. No, lo esperamos el jueves, 8:00 de la mañana. En Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.